líder secundaria, un amigo para siempre. Tu problema es más fácil de llevar. Aquí cuentas con amigos que te escuchan. No lo dudes, no lo dudes ni un segundo más. Un amigo para siempre, un amigo para siempre tú tendrás. ¿A dónde hablo? ¿Confidente de secundaria? Es que me siento sola. ¿Cómo que te peleaste con tu mejor amiga? Es que me tira muy mala onda. Es que si repruebo se enoja en mi casa. A ver, nada de darte por vencida, tú puedes. No lo dudes, no lo dudes ni un segundo más. Un amigo para siempre, un amigo para siempre tú tendrás. Confidente de secundaria, un amigo para siempre. Es que no entiendo por qué te quieres hacer daño. Jackie no va a soltar a Héctor. Si su plan de vivir con su papá es precisamente para eso. ¿Qué plan? ¿Tú sabes algo? Bueno, es que... Jackie va a convencer a su papá para que le vuelva a tener confianza. Y poco a poco le va a ir demostrando que Héctor, pues es un buen muchacho. Ya decía yo que no se iba a ir así nada más porque sí. Ay, mira, yo no sé por qué te quieres complicar la existencia. Entiende que tú no le gustas a Héctor. ¿Porque tú lo dices? Es obvio. Cualquiera se puede dar cuenta. ¿Por qué no te buscas a alguien más? ¿Como Marcos? Ay, qué chistosita. Marcos ni te gusta. Si no tienes nada más que decirme, ya te puedes ir. Ahora resulta. Pero todo el tiempo con tu papá. Ahora sí ya no nos vamos a ver nunca. Pero en parte es mejor. ¿Que no nos veamos? No, no, eso no. Mira, si me tiene cerca, se va a dar cuenta de que puede confiar en mí. Ya di el primer paso. Me iba a dar un teléfono para traerme checadita, pero yo lo convencí de que no hace falta. Todo fue porque llegaste tarde, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No debiste haber ido a buscarme hasta mi casa. Héctor, ten paciencia. Si las cosas siguen como hasta ahora, me lo voy a ganar pronto. Te voy a extrañar mucho, Jackie. Y yo a ti. ¿Se puede? Bueno, abuelito, gracias por todo. Nos vemos después. ¿Cómo estás? Bien. Ya sé que hablaste con tu papá y vas a seguir visitando a tu mamá y a tus abuelos. Sí. Me parece que es lo mejor para ti. ¿Por qué no dices de una vez que te estorbo y que quieres que me quite de en medio? Porque no es eso lo que pienso. Sé que para ti debe ser difícil tenerme cerca. Pues sí lo es. Pero yo amo a tu padre. Y como él te ha dicho, ya no hay nada entre él y tu mamá. Pues nunca vas a ocupar el lugar de mi mamá. ¿Lo oyes? ¡Nunca! No es lo que pretendo. Vete, por favor. Quiero estar sola. La verdad, todavía no puedo creerlo. Pues así fue, y yo estuve de testigo. Y no saben la satisfacción que me dio. Claro que sí, todos sentimos lo mismo. No hay nada comparable a saber que uno ha salvado una vida. Y ya ven la llamada de esa psicóloga. Por aquí apunte su nombre, Cristina Solís. Ella estaba pendiente de la transmisión y mencionó que trataron el caso con gran responsabilidad. Pasan demasiadas cosas a nuestro alrededor. No podemos dejarnos vencer ante cualquier problema. ¿Y ahora? ¿Qué tienes, niña? Nada, lo que pasa es que de pronto me cayó el 20. Esa niña que habló por teléfono tan preocupada no se suicidó porque encontró en nosotros alguien que la supo escuchar. ¿Sí? A propósito de esto, les voy a pedir una cosa. Con eso nos damos cuenta que el programa es muy comprometido. Los dos tienen en sus manos una gran responsabilidad. Los jóvenes los están escuchando. Deben ser imparciales con sus respuestas. Y ya les dije que no quiero que se involucren con los radioescuchas. Ayudarlos, pero hasta ahí. Sí. No quiero que ustedes se vayan a ver afectados. ¿De acuerdo? Pareja,
Vente, que tenemos mucho que hacer. Con permiso. Oye, ¿siempre fuiste a hablar con Bianca? Por supuesto. Más vale aclarar las cosas desde un principio, ¿no te parece? ¿Y no se enojó? Ay, mira, para lo que me importa, siempre anda de malas. Yo me limité a decirle que le dejé a Héctor a su prima. ¿Y que te deje a Marcos para ti? Pues sí. ¿Y tú estás segura que le gustas a Marcos? Bueno, y si no, ya me lo sabré ganar. ¿Llamamos a confidente de secundaria? Igual y te sugieren una buena estrategia para conquistarlo. Ay, no seas niña, Belén. Ay, oye, tú hablaste cuando Jackie invitó a Héctor a la fiesta. Bueno, pero esto es diferente. Mi vida es un huracán que ya no puedo calmar. Ahorita le aviso a Jackie. A la señorita Jackie, igualada. Hola. ¿Todo bien? Pues sí. Mi papá ya no me ha vuelto a mencionar a Héctor. ¿Y eso es bueno? Pues antes solo hablaba de la mala influencia que tenía sobre mí. No seas tonta. Si no te lo mencionas, porque no quiere insistir con lo mismo. Le sigue molestando igual, pero quiere evitar discusiones. Pues yo le voy a demostrar que puede confiar en él. Yo que tú mejor ya no insistía. Estás jugando con fuego, te lo digo como tu amiga. Gracias, Bianca, pero... Pero nada. Tú dijiste que había prioridades en la vida. Pues Héctor es lo más importante para mí. ¿Más que reconciliar a tus papás? Estás muy confundida. Primero dices una cosa y luego cambias de parecer. No te puedes concentrar en las dos cosas a la vez. Bueno, en eso tienes razón. Una cosa me distrae de la otra. Tú decides lo que es más importante para ti. ¿Qué te pasa? Ahí está otra vez ese tipo. ¿No es con el que jugamos la otra vez? ¿Sí? Vamos a ver qué quiere. Vamos. ¿Qué ondita, maestro? ¿Se te ofrece algo o qué? Pues sí, ya que lo dicen. Oigan, los he estado observando. Sí, y... por cierto, ha sido bastante indiscreto. Ni hablar. Me descubrieron. La verdad es que estamos formando un equipo de fútbol. Y estamos buscando integrantes. Descubridor de talentos, ¿eh? Pues sabes, si se te ofrece, puedes contar con nosotros. Y les aseguro que voy a dar un reporte muy favorable de ustedes. ¿Cómo ves al buscador de talentos? Es medio menso, pero puede ser, ¿no? Puede ser. Nadie la vio salir y no está en la casa. Bueno, tampoco la podemos tener aquí encerrada. Marcela no es ninguna niña. Tengo miedo. No ha estado bien desde que Jackie se fue de nuevo con su padre. No seas pesimista. Ya has de estar pensando en lo peor. Debemos confiar en ella. Pero está enferma. Ya lo sé, ya lo sé. Y le hemos brindado todo nuestro apoyo. Ay. Pobre hija. La vida la ha tratado tan mal. Ay, no vengas con eso ahora. A todos nos suceden cosas. Todos tenemos que enfrentarnos con adversidades y no por eso corremos a refugiarnos en la botella. Nada justifica que uno se destruya dejándose vencer por un vicio. Ya, ya, mi amor. Tenemos que ser fuertes. Si te sirve de algo saberlo, Marcela me prometió que va a cambiar. ¿Y lo crees posible? Hay que tener fe. Sí. Si logro llegar hasta
piensa que todavía tiene algo que decir después de lo sucedido. Sí, señor. Por eso estoy aquí. No soy responsable de la fuga de capital que fue detectada. Por favor, Ricardo. No espera que yo crea eso. Todo parece indicar lo contrario. Lo sé. Yo mismo estoy muy sorprendido. No sé cómo explicarlo. Alguien me tendió una trampa. ¿Alguien? Señor, usted no lo va a creer, pero creo que su ahijado está detrás de todo esto. Tiene razón. Fíjese, no se lo creo. Vamos a hacer una cosa antes de que se pierda la calma en esta oficina. Alicia, dígale al licenciado Rosales que pase. Esto se tiene que aclarar de una vez. Y puede estar seguro de que el responsable de todo se irá. ¿Me mandaste llamar, padrino? Sí. Creo que es válido que te defiendas cuando eres acusado. El licenciado dice que tú eres quien cambió esas órdenes en la computadora. ¿Yo? Pero sí fue él, padrino, el que estaba ahí. No, calma, por favor. Tú lo descubriste a él. Y él, sin embargo, te está acusando a ti. Es una pena que se tenga que llegar a estos extremos en mi negocio. Pero es preciso que caiga el responsable. Voy a verme obligado a utilizar los servicios de seguridad industrial. Ellos me dirán quién es el culpable. Alicia, comuníquenme inmediatamente con seguridad industrial. Y de aquí te voy a descontar lo de la compostura del auto. ¿Qué? No, esos son imprevistos. ¿Nosotros qué culpa tenemos de que la carcacha esté toda vieja y traqueteada? Bueno, está bien. Pero sí les voy a pedir que la cuiden. Si no, ¿cómo vamos a hacer las entregas a domicilio? ¿Estamos? Estamos. Pero muy amolados de lana. No nos vendría nada mal un aumentito. ¿Crees que lo mereces? Pues sí, ¿no? Bueno, vamos a ver el mes que entra. Sí, qué fácil. Como él no tiene gastos. ¿Cómo no va a tener? Ay, por favor, como si no nos diéramos cuenta de toda la lana que gana el condenado. La verdad, yo sí siento que nos explota. Ya cállate. Cada quincena sales con lo mismo. Si no te gusta, renuncia y busca otra chambita, hombre. No, ahí tampoco. Aquí nos las pasamos muy bien, ¿no? Entonces no chilles. Híjole, hermano, estás grueso. ¿Qué te vas a comprar? Nada. Esto es para la casa. Bueno, pero te puedes gastar algo, ¿no? No, esto es para la casa. Ay, sí, cómo no. Que mira, no. ¿Qué? Ay, espérate. Hola, Eladio, ¿cómo te fue? ¿De qué tengo cara? Ay, nomás preguntaba, oye. Bueno. Disculpe, ¿se encuentra Héctor? No está, señorita. Y le voy a suplicar que no vuelva a llamar para distraerlo. Todavía me cuelga la condenada escuincla, ¿eh? Oye, a lo mejor era su novia. Pues mejor. Así de una vez que se olvide de esa niña. Primero tiene que atender sus responsabilidades. No está como para perder el tiempo. Ay, pero está jovencito. Tiene que distraerse, mi amor. Bueno, pues que se distraiga, está bien. Pero primero estudia y me demuestra que le está echando ganas. Ay, tú no te puedes quedar callada cuando se trata de tu hijito, ¿verdad? Bueno, ni una sola vez lo he visto quemándose las pestañas como su hermano. Muy impresionante currículum. Mi trabajo de planta es en editorial. Bueno, cuando hay libros para traducir. Pero ya ve cómo está todo ahora. Hay que aceptar lo que haya. Pero háblame de tú. Gracias. Básicamente se trata de ir recopilando información para un trabajo de investigación que estoy llevando a cabo. Pues yo encantada. Pero usted, bueno, tú eres la que decides. ¿Sí? ¿Puedo? Pasa, mi amor. Con permiso. ¿Qué tal, mi amor? Mira, ella es Adriana. Me va a ayudar con mi trabajo de investigación. ¿Qué tal, señor? Mucho encantado. Gusto. Encantado. Y como quien dice, ya me contrataste. Bueno, pues si no hay nada más, yo me retiro. Tengo una hija adolescente en la casa y ya saben cómo son a esa edad. Mucho gusto. Y me llevo esto para empezar a vaciar la información. Muchísimas gracias y mucho gusto, señor. Encantado. Gracias, Adriana. Con permiso. Pase. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Simpática. ¿Dónde la conseguiste? Me la recomendó un colega. Es viuda y se ayuda haciendo toda clase de trabajos en su computadora. Qué bien. ¿Nos vamos?
Antes quiero decirte que hablé con Jackie. Me paró en seco y me dijo que nunca iba a ocupar el lugar de su madre. Bueno, el de su madre tal vez no, pero el de mi mujer sí. Simón, tal vez sea preferible que vuelva a mi departamento. No, por favor, tú no vas a ningún lado. Jackie sabe perfectamente que yo le he pedido el divorcio a su mamá y en cuanto me lo dé, tú y yo nos vamos a casar. Lo sabe, pero lo acepta. Bueno, es que tiene que empezar a entenderlo. Simón, no quiero causarle más confusión. Tal vez si yo... Por favor. Por favor, ¿de qué otro modo puedes demostrarle que te preocupa y que la quieres? Tienen que conocerse mejor. Soy yo. Ya tengo checadísimo al tal Héctor. Muy bien, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿Y qué tan serio? Una buena calentadita, nada más. Lo suficiente para que no le queden ganas de seguir viendo Jackie, ¿entiendes? Marcos, ya te toca un descansito. Ahora no puedo. Ándale, necesitas distraerte. No puedes estar todo el tiempo trabajando. Además, no vas a hacer esperar a la señorita. Ay, en serio que le caíste del cielo. Ya andábamos pensando que Marcos se nos iba a casar con la computadora. No quise interrumpir. No, me descuida. ¿Se te ofrece algo? Bueno, pues la verdad es que salió esta revista de computación y quise traértela. Ya ves que luego se agotan. Gracias. Pensé que tal vez me podrías invitar a cenar o algo. Es que me falta mucho y... Si quieres, te espero. No, me voy a tardar, la verdad. Tengo que terminar un trabajo y tengo que preparar la clase de mañana. Yo te puedo ayudar. Es más, si quieres, podemos pedir algo para comer aquí. Aprendió el alfabeto en 2 días y armó en 5 minutos un rompecabezas que es para niños de 7 a 9 años y que inclusive... Ay, qué lata. A buena hora se va la luz. ¿Por qué la apagas? ¿Sabes qué, Eladio? Tenemos que hablar. Ay, no empieces, por favor. Es que llego muy cansado y luego a fastidiar. Pues fíjate que si se trata de fastidiar, tú no cantas mal las rancheras. Y ni te enojes, porque te guste o no te guste, te voy a decir todo lo que estoy pensando. Ahora resulta que yo soy el que... Está... Acuérdate nada más, Eladio, que cuando nosotros nos conocimos, nada ni nadie nos podía separar. Si no estábamos juntos, siempre estábamos pensando el uno en el otro, ¿cierto o no? Bueno, es cierto? Sí, es cierto, sí, pero párale a tu carro. Ya sé por dónde vas. Sí, otra vez a meter la mano al fuego por tu nene. Pues fíjate que sí. ¿Eh? Sí. Está justamente en la edad del romance, de las parejitas, de los amigos. Una cosa buena. Fíjate bien en lo que estás diciendo, fíjate. ¿No? Precisamente porque yo ya viví eso, ya sé lo que es. Conozco lo que es no poder sacar una niña de la cabezota. Por eso mismo no va a poder estudiar. ¿Tú crees que eso es lo que le conviene ahora? Mira, si tú se lo prohíbes, va a ser peor, Eladio, lo vas a confundir y menos se va a poder concentrar, escúchame. Ay, ya, tú de veras que no sé del lado de quién estás. Bueno, más bien sí sé, aunque se supone que eres mi mujer, ¿no? Mira, mejor tráeme un sandwichito de jamón con mole verde. Si quedó arroz, le pones un poco. ¿Cómo no? ¿No quieres un postrecito? Oye, ¿qué te hiciste? No, me haces el favor que te lavas la cara en este minuto. ¿Pero por qué? Hasta la pregunta es necia. Nada más hace falta que te mires bien en ese espejo. ¡No, mamá! No me voy a lavar nada. No tiene nada de malo que me pinte. Todas mis amigas lo hacen. Todas tus amigas son mayores. Tú apenas vas a cumplir los 15 años. Pues precisamente me tratas como si tuviera 8. Eso no es cierto. Claro que sí. ¿Sabes qué estoy pensando? Que estás celosa de mis amigas. Porque ya no juego contigo todo el día como antes. Pues para que te lo sepas, eso no es cierto. ¿Cómo me voy a poner celosa de un grupito de escuinclas riquillas y estiradas?
Pues esa impresión me das con tu comportamiento. Está bien. Entonces, píntate como payaso. Tapa esta carita de ángel que tienes, mi amor. Pero luego no me salgas con que... ¿Con qué? Tú nada más, no exageres, mi amor. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿No te acabo de decir que le pusieras jamón? Pues es que ya se acabó. En esta casa nunca duran las cosas. Bueno, tenemos dos hijos que están creciendo. Oye, pues se tienen que alimentar bien. Y a mí que me lleve el tren, ¿verdad? Uno trabajando como mula todo el día allí en la fábrica. ¿Y para qué? Ese debe haber sido Héctor. Ya. Ya basta, ¿eh? Ya dejes de hablar mal de mi hijo por una vez en tu vida. ¡Ya! Tu hijo, claro. Tu hijito. Sí. Siempre me ha demostrado que... Yo no quiero un hijo así, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué te empeñas en hacerlo ver como un perdedor? Quisiera saber. ¿Por qué? Mi hijo es muy bueno, te guste o no te guste, bueno, ya. Bueno, ¿para qué? Bueno, para nada. Vas a ver ahora que llegue. Vas a ver. Se supone que le pagan porque es quincena. Y vas a ver la miseria que va a traer a la casa. No tiene aspiraciones en la vida. Toda la vida va a ser un mediocre como... ¡Como tú! ¿Dijiste malagradecida? Soledad.